¿Qué tal? ¡Qué rico! Viernes, claro que sí, viernes, que te quiero viernes. Nuevamente, qué rico juntarme con las niñas. Septiembre ya, ya les vamos a preguntar sobre aquello. Bienvenidos, ¿ah? Y usted también bienvenida, señora Pilar. Señor o señorito. Señorita, señorita. Soy yo, nuevamente. Señorita, nuevamente soy señorita. Que te quede bien claro. Sí, eso. ¿Cómo anda la semana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien. Yo mi semana maravillosa, bien ajetreada. ¿En 18 ya o no? No tanto. Me falta entrar en onda 18era todavía, pero viene, pasa el tiempo tan rápido que... 18 de septiembre ya casi, y también, como ya es tradicional, como si fuera una buena cueca. Eso. A mi derecha sentada, Paulina Gaeta. ¿Cómo está usted? Muy bien, chiquillo. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué bueno. Este es mi mes porque estoy de cumpleaños. Oh. Obvio. Así que aviso a todos, 11 de septiembre. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, el 11. Ah. Oh, qué maravilla. Mira cómo son. Yo no dije nada. Al tiro la Pilar no lo decía. Dijeron 11 y la Pilar. Sí, oh, hizo así, oh. No lo puedo decir aquí. Sí, y voy a mandar una aplicación. No voy que... a voy a mandar una aplicación para, arriba, para sí. Que me den regalito. Oiga, qué maravilla. Es que se usa. Sí, pues se usa. Oiga, escucha una cosa. ¿Ya se siente media en 18? ¿En 18? ¿Sí? No, todavía no, porque el clima no ha acompañado mucho. ¿No? Ay, no. O sea, acuerdo que hay sol, pero hace frío. Entonces, como que todavía no me sí. siento como en 18. Toda sí. la razón. ¿Sí o no? Vamos a tener un programa especial para sí, ese obvio, fin de semana obvio. Feriado. Igual vamos al aire. Sí, me parece ¿cierto? Maravilloso. Ahí vamos a salir el viernes subsiguiente. Sí. Fíjese que hoy en día seguramente el medio de comunicación más masivo que debe ser la televisión, ¿no? El más masivo. Sí, yo creo aún. Que hoy en día sí. Aún, es verdad. El más impactante, el que más llega a los hogares, ¿cierto? Y detrás de eso, por supuesto, ustedes bien lo saben, hay un montón de pega. Ustedes han trabajado mucho tiempo en televisión y otro día conversábamos en la reunión creativa con la producción del claro, programa. Decíamos, claro. ¿Qué se siente primero eso de estar transmitiendo de repente informaciones en vivo o de repente en la radio, que es más común la televisión, eso de abrir los micrófonos y que te tienen una mala onda o una buena onda, una desubicación? ¿Le gusta hacer del en vivo o le gusta más el formato grabado? Sí. A mí me gusta el en vivo, okay. Yo no tengo... Yo trabajo problema. Todos los días ella en vivo. Trabaja todos los días ¡ay, en vivo. Ay, por eso me han pasado muchas anécdotas igual, claro. Pero... Sí, claro, sí, porque en vivo ya no hay claro, opción sí, de edición. Porque llaman por teléfono. Sí. Entonces nosotros abrimos línea, en el matinal abrimos línea y claro, llama el que llama, ¿no? ¿Y ahí qué te ha pasado, Pauli? ¿Alguien te ha dicho algo así por teléfono? Algo terrible. Sí, ha sido como muy... Bueno, sí, pues me pasó una vez. ¿Ya? Ya, a ver qué te pasó, Pauli. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, abrimos línea en la mañana hoy a conversar con la gente o algún reclamo, qué sé yo, o venden sus productos acá porque claro, todavía claro, es muy, ¿sí? muy de vender sí, los obvio. Productos, sabes que tengo esto para vender, ok. Claro, porque la gente vende productos en general. Sí, vende claro. cositas, vende sí, pues, sus cositas. No es que la gente anda en eso, ¿no? Que la gente, no, sí. claro. Entonces ya llegamos y vamos a abrir línea. No, ¿cuándo habrá pasado esto? ¿Hace unos 5 años atrás? No sé, pero ahora mismo. Ya, bueno, ya, hace su rato. Bueno, la cosa es que yo llego, abro en línea. Hola, ¿cómo estás? Y contesta una persona y dice, quiero hablar con la señorita que está ahí. Oh. Y la mi compañero, única. Oscar, sí. Oscar me dice, ah, no, acá yo me desmarco. Oh, qué bueno, una polla. No te puedo creer. Yo me desmarco. Así que, Oscarito. Y dice, ¿sabes lo que pasa? Qué, es que... ¿Ah? Que es mala para la cuna, capaz que me la funé a esta y yo así, señora. Oh. Y empiezo a como echarle talla, ya, pero ¿qué me va a decir? Ya, se estaciona fuera de mi casa. ¿Sí? Y me dice, no, lo que pasa es que usted casi me atropella hoy día en la mañana. ¡Oh! ¡Te lo juro! No, oh, te... ¡Otra más! ¡Era un ciclista! ¡Que a vos te atropello! Yo le dije, no, ¿cómo va a ser? Si seguía yo mi historia, ¿cómo no, va a ser tanta la coincidencia? ¡Era usted! ¿Es usted en serio? ¿Cómo va a ser tanto? Te lo juro por Dios. No, y me dijo, yo le dije, no, pero ¿cómo va a ser si no? Si yo ¿tú no has pensado tratarte el tema? Y me dijo, sí, estaba en la dirección ahí en carrera, yo fui el ciclista que pasó y usted que casi atropella. ¿Pero qué pasó? ¿No había visto al ciclista? No, ¿tú te has hecho terapia? ¿Tú no tendrás un tema de yo le dije, adolescencia, no, yo creo que no era, yo creo que no. ¿Sí? Me dijo, sí, yo la vi perfectamente, así que yo le voy a decir que por favor maneje con... Paulina, pero tú eres peligrosa al volante. No, o sea, yo no sé si eres más peligrosa al volante o al celular. Pero claro, ¿con cuál de las dos? No, yo creo que con el celular, ¿eh? Con el celular. Claramente. Te puede matar socialmente. Pero le tuve que pedir disculpas y, por supuesto... Sicario. Sí, pues le dije, bueno, ¿sabes qué? Tú deberías tener ese servicio, que la gente te diga que te pague
para que atropellar. Te mande un nombre, no, y tú lo funes. Para hacer funas masivas. Como el sicario de las redes sociales. Claro, Pauli, un nuevo emprendimiento. Ya, me paga primero la mitad y la, no, lo próximo. Pero eso me pasó, pero, en claro, vivo y en directo. En vivo eso, y en directo. Pero, y, bueno, y de verdad. Pero puede pasar. No, pero puede haber sido, entonces sí, ahí no. Le dije, ¿sabes qué? Si no, pero así, transparentemos, no puede haber sido fuerte. Es que yo nunca me acordé. Ah, no, pero ¿cómo acordé? ¿No te acordaste que habías atropellado casi una persona? Un par de horas. ¿Ah? Yo sentí un golpe, weón, pero no. Vi volar una rueda. No vi nada. Vi volar una rueda. Pensé que era el viento. Claro, pensé que era una bolsa de azúcar. Bueno, bueno, un temporal. Que pasado temporal. Raro, no, pero sí, es heavy. Así que sí, pero me le pegaste. Sí. No, no le pegué. Sí, fue como así como un casi, susto, nomás. Como un casi. Entonces le dije, bueno, disculpa, no, para que tenga más cuidado, señora amiga. Oye, qué enojado. Oye, y se portó ¿sí? bien porque hubiera sido yo te hago bolsa. No. No, no, pero qué mala onda, Pancho. Pero cómo que mala onda, casi le quitan la vida a un gallo que va camino la pega y sale la otra sin mirar por su espejo, por supuesto. Como es tradicional. ¡Pum! Y atrasada. Entonces, y gritando seguramente adentro con mira, los niños. Mira. ¡Cállate! Mirando el celular. Sí. Y haciendo historia, manejando. Es verdad. Retando. Bueno, eso me pasó. Eso me pasó en vivo y en directo. Ya, pero estuvo bueno. O sea, no sé. Le pedí disculpa en cámara. Le dije, oye, ¿viene Oscar? Oscar España, bien. No, apoyando. Sabía, parece, compañero. Sabía, parece que era lo que venía. Entonces dijo, no, acá me desmarco. Me desmarco de acá. Este fue el remate de la historia. Sí, eso fue. Bueno, vamos a entrar un día en la trastienda. Vamos gente, un día a sentar a Gabriel Umaña vamos acá. Vamos a sentarnos a los hermanos Umaña. Esto igual sí. Que un reality. Esto igual que un reality. Sí. Partió arriba, todo. Sí. Casi que uno se sentía en familia. Y ahora uno llega. No y hay silencio solo, en cómo. No me guían por la pieza, me pegan un callempazo. Sí. Después me. Se agarran con el látigo. Sí, oye, qué increíble. Así es la cosa, ¿eh? Así es la cosa. Oh, increíble. Oh, oiga, ¿y usted? No, sí, claro, me han pasado cosas, pero yo no soy tan amable como la Pauli, debo reconocerlo. ¿Pero qué va a ser amable si atropelló una persona? No, pero va a responderle a la gente al aire, porque ya, estamos claros que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sí, uno tiene sus cositas. Estamos claros. Ahora, mira, es inevitable, ya a esta altura partido uno sabe que uno tiene sus cositas. La verdad es que sí, oye. Entonces, uno tiene sus cositas. Quien lo conoce a uno sabe que uno es un pancito de Dios. Qué buena frase. Esa uno tiene sus cositas. Ya lo conoce a uno, cositas, pero bueno. Uno ya es amplio. Puede pero, ser bueno. Hay gusto para todo. Claro, hay gusto para todo. Pues. Sí. Pero hay gente que de mira que la gente enojándose porque lo atropellan. No le cae bien. Entonces, nada que oye, hacer. Fue una vez nomás. No, hay cosas que pasan si uno puede, no. Aparte puede no lo atropellé, me dijo. Sí. Dijo que casi me atropella. Que ya. Casi. O sea, alcanzaste a frenar, po. Nunca me, no. Alcanzaste a frenar. Creo que sí, po. Creo que sí. Pero la gente, yo considero que igual es una onda. O sea, no, depende, hay de sí, todo. Pero, hay de todo. Y cuando hay en gente, la calle. A mí eso me llama la atención. Que yo digo, sí, si a alguien no le gusta. Para ustedes a alguien, ser tan conocida. ¿No? Ya, no, porque yo digo, si a la gente no le gusta lo que está viendo, que no agarre cambiar la tele. Yo no claro. Me voy a quedar viendo algo que no me gusta, ¿cachai? Sí, entonces, si uno. No, pero gusta, este cabrón llamó específicamente. No, porque fue un hecho puntual. O sea, lo que pasa es que este fue casi delito de homicidio. O sea, no era una. No llamó por huear, cabrón. Llamó. Claro, todavía para su pega en la mañana. Señora, no, muerto de frío en su bicicleta. Te debe haber visto en la tele y dijo: esta fue no, la que esta capaz que le dejó el vidrio, cuidado. Por eso te cachó. Fíjate por dónde cruzaba. No me acuerdo bien. Sí, pero bueno. En general, la gente es simpática en cuanto yo. Sí, no, en general. Oye, a mí me han llevado regalos para la tele. Eso. Ah, que sí, chocolate. Pues sí, cuando yo estaba embarazada de mi hijo mayor, estaba haciendo el matinal de TV Red en ese momento, 2014, finales de 2014. ¿Tiene matinal TV Red? Tú tenía años atrás la hora de no sé si se acuerda que no. Antes lo hacía la Romy con la Tamara y ahora ya no hay sí hay todavía hay no te creo. Ah no sí no sé. Sí. Ya, no pero no es no ese tema. Debíamos, estamos hablando no de 2014. Sí, estamos hablando de 2014. Sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí. Ya. Ya, entonces, no sé, nada, ya, una vez una señora hasta ya. Me llevó zapatitos tejidos para mi guagua. Sí, yo estaba embarazada y la gente, no te morí. Sí. En general, yo diría que el 99% de la gente es porque a uno lo quiere, manda salud, la buena onda, le lleva regalitos y toda la cosa. Le gustaron. Hermoso, ¿no sabes qué? No, lo guardé como de recuerdito. Es que eran tan bonitos que daba amiga, pena usarlo. Amiga no lo ocupó nunca. Pero es que la guaguita lo iba a ensuciar. Titubió. Sí, pero ya. No. Lo iba a ensuciar. ¿Por qué no se lo pusiste porque eran muy lindos, si eran tejidos, chiquititos.
Lo guardé de recuerdo, sí, están como en la cajita de bebé. No te gustaron. No, no le gustaron. Ay, no te gustaron. Digo, no sabía la señora Loquero, me lo hizo amarillito. Porque no sabía si era niño ni nada. Ay, es que yo como embarazada, yo hasta lloré con ese regalo, te juro, la claro, pero no para ponerse. Pero no para ponerse. Tú lindo, simpático. Una vez me regalaron una casa de galletas hermosa, así, una señora llegó y que la hacía ella, una casa gigante de galletas, me daba pena comerla, pero me la comí. Ah, ya. Pero te la comiste. Sí, puta. O sea que los zapatitos no se los pusiste porque no te gustaron. No, pero es que eso sí van a ensuciar, los quería. Por eso mejor transferir. Así se ocupa, sí o sí. Absolutamente. Se ocupa, sí o sí. Oye, Dios. Ya. Oye, los zapatitos hermosos. Hermoso, hermoso. Pero no era esa la que sí, iba a contar. Porque yo contar. Sí, yo no soy tan buena onda como la Pauli en ese sentido. Si hay alguien que no le gusta, yo realmente no comprendo la psicología de esa persona y se lo digo de frente. Entonces, alguna vez en ese matinal que tenía de jefe al señor Umaña. Ya. Claro. Lindo lote, lindo sí, equipo. Sí, era mi jefe en esos años, allá, por los años. Ya venía baja el tema de rey. No. Ya se veía venir lo que iba a pasar. Date, oye, mírate, ocho. Nah, tú querís que te encierren de vuelta la pieza al fondo con el látigo de nuevo. Tú. Sí. No te gusta, nunca más, te gusta. Nunca más, ay, Dios. Pero ahí llamó una señora efectivamente porque yo entré el 2014 y el año anterior, no sé si se acuerdan que, bueno, estaba ahí mi querido colega, que en paz descanse, Juan Carlos Godle. Y él animaba con Tamara y con Romy, ese matinal inicialmente. Sí, perfecto. Se fue Tamara, se fue Romy y llegué yo. Sí. Y obviamente a la gente de repente no le gusta tanto los cambios y cosas por el estilo. Bueno, pero ellas se fueron por motivos personales. No, y la Tami se fue nunca, a vivir a la nunca he creído en los motivos personales. Sí. Nunca he creído en eso. ¿Y por qué se fue? No, motivos personales. Hay otra que quedó celosa, po. Hubo otra que pensó que iba a quedarse en ese puesto. ¿Celosa? Sí. Oye, pero era como una novela esa. No, una teleserie. Un reality. Un reality cualquiera. Sí, un reality cualquiera. Una que... Ya bueno, pero ¿qué le dijeron? Ya no vamos a entrar en detalle. Sí, que se va a postular alcalde. ¡Ah! ¡No! Bueno, ya, dime el nombre al tiro, si ya lo dijimos, dile, no sé quién es. Po. ¿Cómo es? Sí, ¿quién pues, es? Y total, pensó que ella dice iba que a hace la pega, pero en verdad no hace nada esa señora, pues no hace nada. Ya. Pero bueno, ya, sigamos. Si no, tengo que me saco esto. Tengo que me saco esto. Te doy 10 segundos. Ya, bueno, y se está enojada. Ya, pues, sí, no, ya el cambio y todo, ya la gente buena onda, porque yo venía de La Polar, así que igual había gente que me cachaba. Perfecto. ¿De la tienda La Polar? No, medio de comunicación, Radio La Polar, medio con casi más de 70 años de historia en nuestra región. Perfecto. Ya. Y llama una, no me acuerdo si era un caballero, una señora parece. Y llama y ¿quién es esa niñita? Que puro se ríe y la cuestión y no sé qué. Sí. Y yo miraba y decía, pero si no le gusta, ¿para qué me está mirando? ¿Y ya tenían imagen entonces, o solo radio esto? No, pero era televisión. ¿Y tú con cara televisión? De cuadrada. No, yo así como sí, con cara de... Y mi compañero, Juan Carlos, nada que decir. Un amor, caballero. Sí, un caballero. Él, no, como España, que ya. Por favor, sí, no como Oscar, que te jota. No, voy a caer. Debo decir que mi lindo compañero, al tiro quiso prestarme ropa, así como, por favor, señora, los comentarios siempre con respeto y la cuestión y no sé qué. Yo, tranquilo, amigo, tranquilo. No te preocupes, tranquilo. Yo, señora, si a usted no le gusta mi participación en este programa, puede agarrar el control remoto y cambiar de canal, porque tiene 120 canales para elegir dentro. Oye, de una tremenda programación. No, te lo puedo. ¿Sí? Cambie de canal, listo. Polo. Va. Sí. ¿Tú crees que me complica? No. Que te va a complicar. ¿Sí? Y le dije, señora, porque no sé para qué usted pierde su tiempo. Yo no perdería el mío escuchándola a usted. Dios, usted no me escucha a mí. Cambie de canal. No, listo. Igual violenta la interpelación. Así, la... no, pero está bien, está bien. ¿Cierto? Está bien. Porque no, si no le gusta, ¿para qué ve algo? Sí, que amable. Sí. No, yo no. Yo no tengo paciencia. Amable. Disculpando la expresión, por favor, discúlpenme. Sí. O no lo puede reír. Está bien, está bien. Me carga la pelotudez de la gente. ¡Dios! ¿Para qué? ¿Pa qué? Así que, señora, si usted está mirando. Y si a usted no le gusta. Y si a usted no le gusta. Mire el capítulo siguiente, o el anterior. No. Pero la gente, y tú que estás, tú hoy día, entre comillas, ¿sí? Es la que más está expuesta directamente. Exacto, la gente en la calle, buena onda, sí. Súper amorosa. Sí. Dejando a la gente que quieres atropellar, el resto de la gente. No, sí, súper amorosa. ¿Sí? A los que quieres funar, llevan. Llevan regalitos también, sí, llevan. No, sí, la gente, no, no tengo nada, nada que decir. Nada que decir. Sí. Perfecto. ¿Por qué no me habla de los sorteos que iba a hacer? Vamos inmediatamente porque les voy a contar de nuestros amigos de Transpetrol, que se encuentran también acá con nosotros, que hace poquito cumplieron 5 años y realizaron sorteos, fíjate, para sus clientes. Y también los vamos a invitar a todos a seguir a Transpetrol.
Chile, para que los siga por redes sociales. Vamos inmediatamente, chiquillos, con esta mención de nuestros amigos de Transpetrol, que ya están pronto a inaugurar acá en Punta Arenas. Oye, sí, eso había visto en tus redes sociales. Pues, Transpetrol, empresa especializada en servicios integrales de abastecimiento de combustible, con más de 35 años de experiencia en Magallanes. Y si vas en la ruta a Natales o vienes a la capital regional, tu punto de parada obligado es la estación de servicio Transpetrol, en el kilómetro 52. Ahí encontramos Transpetrol. ¿Qué le parece? Fuerte aplauso para Transpetrol. Oiga, están hablando de los regalitos. ¿Y sí, tenían regalo? Vamos a pasar a la gente igual. Oye, pero Pancho, también tuviste tu época diaria en televisión. Es más, Pancho tiene... Pancho tiene como virales de baile. Oscura época, pero porque se lo pasaban chancho. Ahí hacíamos 3 horas por hora. O sea, 3 horas al día. Ya. La tarde, un horario. Sí, po. Raro, po. Ya, pero de 3 a 6, una cosa así. De 4:15 a 4:45. Ya. Un horario raro. Ya. Sí, raro para hacer la tarde. Pero bueno. Sí, y había, harta gente que no había. Ya, perfecto. ¿Y por qué bailaban? Explícame. Hacíamos hartas cosas que no se entienden. Yo justo veo solamente eso, de los bailes. Claro. Se quedan con ese... Con esa imagen. Es lo que queda en la mente, en la retina. Ese fue el maldito video que tras 10 de hoy me sigue saliendo. Sí. Y fue cuando recién empezó El Pingüino. Ya. Para la gente que no sabe que El Pingüino era un medio de comunicación acá en Punta Arenas, un diario, televisión, todo. Y en tu canal era como una de las grandes... Es. Yo creo que continúa... Continúa. Cuando empezó el programa, ¿ya? El Pingüino, una de las grandes contrataciones fue el Tucanazo. Po. El que firmó por más ceros. Claro, y ese baile fue el día de la presentación. Po. ¿Ya? Igual nos cagamos la risa. Sí, de la presentación de él. ¿Del programa en pantalla o del Tucanazo? De él en pantalla. En pantalla, ya. Anunciando su programa. Fue como ahora... con un esfuerzo comunado de este canal. Hemos logrado tener... Eso dio miedo, era una Tuvimos que hacer un par de completadas, claro. Para poder pagar. Sí, con calcetín incluido. ¿Con calcetín? Sí, había un canje con... Sí, con una tienda de ahí de la Galería Roca. Sí. Iban cambiando cada 15 días. Ya, pero ¿y ahí por qué bailaron? ¿Por qué bailaron? Porque yo no sabía quién era él. ¿Ya? Él fue mi programa. ¿Tú no sabías quién era él? No, ¿y cómo era la gran contratación? ¿No lo conocías? Yo no lo conocía, pero si yo no era el ¿personalmente dueño? ¿Personalmente o en la nada? Era contratación. ¿Pero quién lo conocía? ¿Ah? ¿Quién lo conocía? ¿Cómo que él lo conocía? Sí. La gente, pues, podía... Ay, ¿pero qué programa hacía antes? ¿Dónde trabajaba él antes? En La Polar. ¿En La Polar o no? Él venía de La Polar, sí. Ah, claro. ¿Y Jorge Sandoval, ganazo, trabajaba durante muchos años, trabajó en Radio Polar. Perfecto. Y en Radio pero Polar... en radio, claro, no con imagen. Hacía en ese tiempo Radio Polar. En radio, no con imagen. Hacía... No con imagen. Hacía ya, no tenía cámaras en el locutorio instaladas, entonces él en el locutorio de radio se paraba y hacía de pie. De pie hacía su programa en el locutorio. Sí, en ese tiempo. Ah, movimientos peligrosos. Y tenía mesa. Lo característico del... Sí, había una mesa, entonces se veía... Pero claro, una gran diferencia bailar con mesa o cuerpo entero. Claro. No, a la vista, al audio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Oye, ya, sí, porque ahí, para la gente que nos está viendo a través de las pantallas de ITV y a través de YouTube, maravilloso que te pusieras de pie para mostrarnos el baile. No, ¿cómo se te ocurre? Ahí seguramente lo van a buscar estos chaqueteros que me van a dar nuevamente. Pero han cambiado los ritmos de audio. Y ahí yo conocí el Tucanazo. Y ahí me di cuenta cómo bailaba él, no lo conocía. No lo conocía. No, y me caí la risa, simpatiquísimo. Sí, por la onda. Buen movimiento, y tiene su cosa y todo. Tiene ahí sabor. Tiene su sabor. Tiene su people. Una cosa impresionante la cantidad de gente que a él lo sigue. ¿En serio? Sí. Hace fiesta ranchera. Tiene. Cada uno con su gusto. Claro. Hay gusto para todos, claro. Hay gusto para todos. Sí, bueno, hay bueno. gusto para todos. No es que sienta cosas, pero yo encuentro un gallo hermoso. Sí, po. ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Lo encontré hermoso? ¿No? Hay gusto para todos. ¿Tú lo encontré hermoso? Hay gusto para todos. No, yo no. ¿Ah? Hay gusto para todos. Sí, yo no es me encantó, mi gusto. ¿Ah? No estoy diciendo que les guste, pero no es un gallo que destaque porque se vea mal. No. No, es por la buena onda. ¿Ah?
De la televisión chilena, el conductor más guapo regional, regional. Ah, ¿de qué están, hablando? ¿Del más guapo? ¿Quién será? Nos preguntan por ahí el más guapo de la... Claro. Bladen más. Sí, po, Bladen, el papito, sí. Pero sí, sí fue Mr. No, Chile, ¿no? No, yo hice... ¿Fue Mr. Chile, Pauli? Hace 20 años. ¿O solo candidato? No, salió como segundo, salió segundo. ¿De Mr. Chile? No, pero guapito. Mister. Sí. Mister. Mister. No Chile. Creer. Pero si existe el Mr. Chile, pues, hombre. Sí, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te parece esto lindo? Sí, ¿y eso no, cuándo fue? Sí. Ah, no me acuerdo. No, un par de la misma época cuando yo casi atropellé al señor. Claro. No, no sé. Cinco años. No, no, pero fue hace mucho rato. Antes de venir a trabajar, yo creo, como animadora a Punta Arena. No. Antes de... No. O... Fue entre medio cuando estaba trabajando en el pingüino. Pingüino. Sí. Porque en Bladen partió en el pingüino. Sí. Así es. ¿Y Jorge Gómez? Ay, Jorgito. Ya, no, pero es que él es tierno. ¿Pero qué le pasa? Oye, pero no, si ¿por qué era contar anécdotas, no pelar a los colegas? Estamos hablando de los... No van a hacer miércoles los colegas, oye. Escúchame, no, escúcheme. Estamos hablando de lo guapo, ¿no? De los animadores regionales. Les pregunto, Jorge Gómez, ¿qué les parece? Una ternura, digo yo. Yo no lo conozco personas. Ay, yo sí. ¿Pero lo has visto? No, yo sí. ¿Ah? No, porque en ese horario yo trabajo. Ay, no, estoy dándole full. Oye, ya. No. Y de las guapas, de las más guapas, a ver tú, po. Sí, pues eso. A ver quién? Tú. Porque somos pocas, pero buenas y eso, pues. ¿Ah? ¿Ah? No, ¿cómo te la dejé ahí? Que... ¿Cómo te la dejé? No, es verdad que yo a esta altura de mi vida yo soy como asexuado ya a nivel. ¡Ah! Él es hermafrodita. Sí, yo no, ando mirando, yo las mujeres no las veo. Ya, está bien. Sí, es que lo tengo del mundo, ya no. ¿Usted es hermafrodita entonces? ¿Qué cosa? No, ¿Cómo se define? No se malentiende, yo digo que no podría decirte, no encuentro ninguna mujer guapa. Ah, solo sí. A su señora. Exactamente. Ah, qué bien. Claro. Qué bien, me parece. No tiene ojos para nadie más. Noto cierto sarcasmo de parte de ustedes. No, para nada. No me quieran dejar pero mal. Pero al margen de que usted hecha, esté casado, ¿sí? Usted puede encontrar bonito, no, ¿sabes qué? Claro. Pintosita. La Pau igual está casada y Cecilia también Oloco, encuentra. Cecilia Oloco, pero si regional, te dijeron. Estamos hablando regional. Sí. Somos pocas, pero buenas. Sí, pero no nos pongamos a nosotras. No, pues sacamos nosotros ¿y por qué ustedes al tiro creyeron que iban a estar? Porque nosotros somos súper estupendas. Porque somos pocas, pero buenas. Así la que salgamos de acá. Ella sacó que ella, ya están ustedes en... Obvio. Por acá la última, hijito. Por acá. Y brilla, weona, brilla. Sí. Y yo te creo. Por acá la última, amiga, por acá. Y brilla sola, no necesitáis de nadie. Obvio. Sí, se tiene bolo. Se tiene bolo que encuentro yo. ¿La conoces en persona? Sí, regional. Regional. Uy, qué odioso este hombre, sí, regional. ¿Cómo se llama este? Es que. Oh, pero ustedes no pueden estar. No podemos estar. No, nosotras no podemos estar. La Paola Tapia es está guapa. Estupenda. Sí. Está guapa. Ah, está. Antes está guapa. Porque ahora se cortó el pelito. Ay, ¿y antes? ¿En serio no la he visto de New Look? Yo creo que ha mejorado. Ah, ya. ¿Le sentó bien el cambio de look? ¿Ah? ¿Le sentó bien el cambio de look? Sí, sí. ¿Tú lo viste? Con el pelo cortito, ¿no? No tenía idea que se había cortado el pelo. Tú dices que está mejor. Sí. Pues, ¿en qué momento nos convertimos en este programa no de mierda? No sé, no se opina de anécdota ni nada. ¿En qué momento, nos fuimos a la miércoles con el tema. Era contar anécdotas, no pelar a los colegas. Sí, es verdad, Dios, nada que ver. ¿Les hablo de culón? Sí, por favor. Pero, ¿sí? Para regular el tema, por favor. No me gustó ese reel que subieron la producción otro día. Donde yo primera vez me equivoqué con un... No, pero estaba nervioso ese viejito. Sí, estaba nervioso, estaba encariñando la botella. Estaba empotado con la botella, empotado. Encariñado. Es para potarse, culán. Lo vi como 10 veces. No podía parar de reír. Sí, es para potarse. Ya, culán, claro que sí. Qué lindo. Fin de semana, se viene ya, necesitas desahogarte, necesitas pasar un buen momento. Qué mejor simplemente degustar de un brebaje de aquello. Solo tienes que conocer el pisco culán. Una maravilla. El alma de la Patagonia. Pisco con denominación de origen, añejado Lenga. Encuéntralos en todas las sucursales de Latitud Sur. Piscaso. Tremendo. No tanto. ¿Le gusta el pisco? Sour. Sí. ¿El pisco sour le gusta? Pisco sour me gusta. Ya. ¿Pero ha probado culán? Sí, en culán. ¿Y qué tal? Ah, ¿por qué? Bueno. ¿No es culán? Es culán. Sí, culán. ¿Cómo? Culán. ¿Estás segura de eso? No. ¿Culán o culán? Culán. Culuán. Culuán. Entre que se la quería dar como francés
o quería. Ya, no oye, ¿sabes qué? Nos quedan pocos auspiciadores. Cuidémoslos, hijitos, sí, por mira, favor. Sí. Han por bajado favor. La visita. Tranquila. Han bajado los auspiciadores. No. Han bajado los subtítulos de los ríos. Así que, por favor. Han bajado todo. Los subtítulos. Uy, Dios. Así que, cuidemos. Ya. Sí, este sí, es el momento. No, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando el barco va en esta oleada tan difícil. En esta dirección. En esta dirección, en donde ya entramos. Acá, aquí que nos. Mire, en este tipo de viajes, uno contrata un práctico de canales. Nosotros queremos cruzar un canal sin ese práctico. Vamos ahí. Sí, remándola. En un mal momento, sí, siento sí. Una sensación rara. Pero cada vez menos auspiciadores y cada vez menos. Ya, pero alto para. Ya, no hay ya pero no te bajes, tranquilo. Basta, no, no vamos, bajes, vamos. No, ahí vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Vamos, que vamos. Se puede, vamos. Que ya, se ¿y puede. Tu anécdota? ¿Cuál? No le pasó nada. No quiere no, hacer el baile. Tengo una, pero sin remate, güey. No. Esa es la otra que nos dijeron para que la gente transparentemos la cuestión. Obvio. Transparentemos la cuestión. Nos dijeron que tenemos talla sin remates. Sin remates, así te dijeron. No, los tres, tú también. ¿Qué te dije? Incluida que no. ¿A que yo no remato tampoco? No, tampoco. Ah, ¿ninguno remata? No, los sinres, nos dicen los ahora. Los sinres. Pauli, es el que parece. De los sinres, sí. ¿Tú alcanzaste ya de la pauta? Y nosotros, sí. Que la. Pero sí. Eso dijeron, sí. Eso dijeron. Pero yo dije que nosotros, claro, teníamos mucha risa. No, es que tenés razón también ahora que la. Que se pasa porque somos un poco dispersos también. Sí, eso igual pasa. Sí. Eso también. Bastante pero igual la gente pero... se ríe, yo creo, con nosotros. Sí. Cae menos. La wea. Disculpa, por favor, no sé señor, señora. Yo ya dimi todo. Yo no sé cómo dimi mejor, todo. Bo. O sea, yo creo que ya tocamos techo. Baja. No, basta. ¿Ah? No. Yo dimi todo. No, no tengo más anécdota en la vida. No tengo más. Ya conté no mi vida entera. Si no, lo otro sería ya cruzar la línea. Crucémosla, vamos. Y ahí ya después empiezan las conjeturas. No. Dime que todo. Tú tienes que hacer estoy como cansado, la Pauli. Estoy cansado, tú tienes todo. Que hacer como oye, la Pauli. Tienes que ver el programa solito. Di lo que tienes que ver el programa solito. Di lo que me decías. Di lo que me decías en la semana. ¿Qué cosa? Tengo miedo. Nosotros teníamos miedo. Sí, como que nos habíamos sobrepasado. Sí. Sí. Tengo miedo de haber hablado de más. Porque de repente nos cuesta. Pero es que. Levanta el hombro. Bueno. Yo pensé que era una hueá más grave. Desde la vereda de la soltería. Sí. Desde la vereda libre. Es verdad. Desde la vereda libre de la soltería. No me importa nada. Y nosotros. Y usted haciendo puchero, weón. Qué lindo, mira. ¿Cómo se mira Paulina allá en la vereda soltería? Oye, qué increíble. Qué lindo se ve. Desde la vereda soltería. Imagínate sin censura. No, eso ya yo. Sí. Ay, yo dimito todo ya. Ya diste todo, pucha. Ya sí quería en vivo, ¿viste? Desde la sí, la obvio, soltería. Obvio. Nosotros ahí cuestionándonos. Palabra por palabra. ¿Te fijas la soltura del cuerpo? La soltura del cuerpo, la libertad, güey. Bueno, no, el que puede, puede nomás, pues chiquillo. El que puede nomás. ¿Por qué quieren que le diga, viste? Es verdad, sí, pero amigo. Esa lejana de. Sí, por mientras ahí. Oye, no, yo creo que nos fuimos. No excedimos. Y eso es que bueno, pero. La historia, pero por favor, somos todos adultos. Sí, todos tenemos pasado. O sea, no creo que usted haya llegado puro y casto al matrimonio. Usted tampoco. Sé que estamos. ¿Para qué? Encontró la fórmula secreta. Por eso le digo a la gente lo que pienso y si le gusta bien, si no le gusta bien, también. No hay contenida. Y ella, disculpe, caballero, disculpe, yo no quería. Contenida preocupada. No, con úlcera, no, colon irritable. Le llamó la auditora para decirle que la mandó a la mierda. Dile que... Tal cual. Díjeme si le gusta hablar, bien, si no cambie de canal. Pues señora, no es joda la vida. Encontró la fórmula secreta. Oye, increíble. Es como dos mundos. Cosía, qué rico. Pero obvio, pero sabes que uno se tiene que preocupar solo de lo que uno puede controlar. Lo claro. Que no puedas controlar. Prácticamente el 80% de las cosas que hago no las puedo controlar. Entonces, despreocúpate, pues, amigo, despreocúpate. Entonces, despreocúpate. Claro. ¿Pero cuál es esa canción? ¿No te acordás? ¿No te acordás? No. Despreocupada. ¿Cuál? Pero a ver, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? Era un comercial como sí, de un comercial. De un banco. Sí, despreocupado. De una... Sí, tan, tan. No, de los 90. La fórmula secreta, pero sí. Búscalo el tiro. La fórmula perfecta. La fórmula perfecta. Sí. Y se ven ahí caminando así como la pila. Yo a mi hijo le canto esa, te juro, porque está operado en los nervios. Despreocupado. Entonces a él, y él cuando le canto, te juro que se echa para atrás.
Sí, yo le canté despreocupado. Era, y era un comercial, creo. Ah, ya, perfecto. Como de vacaciones. Al final nos preocupamos por puras tonteras. Sí, ¿para qué? Después uno dice, ay, eso era. Y aparte que pensábamos que era súper chistosa. Era más joven. Y historias malas que contamos. Y tú urgió. ¿Ah? Y urgiéndote. Mala. Y me decía que no la vio nadie. Llorando la semana completa. No la vio nadie. Y yo colocando mi cuenta privada. Oye, la wea triste, weón. Pasándose unos tremendos rollos. Pensá, claro. Oye, ¿cómo se llama de, cómo se llama de las últimas noticias? El que escribe que Larry. Hace de, pensando que Larry Moe a colocar una un comentario. Un comentario, weón. Este es el mejor programa de nuestro amigo. Como el orto, la verdad. Oh, oye, tío, ahora te descuadraste. Ahora te descuadraste. Ay, basta, tenemos que trabajar más. El barco está. Hay que estar ahí. Sí, es verdad. No, parece que nosotros nomás lo pasamos bien, si es el problema. Sí, parece que nosotros somos. No, pero yo creo que la gente sí se ríe con nosotros. Sí, poca, yo he recibido muy buenos comentarios. Yo también. De amigos, ¿de qué capítulo ya? No, el último. De todos, de todos los capítulos. Tiene 13 visitas y 3 denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Sería bueno que nos fumen, que nos funen. No, va, que nos fumen. Cualquier publicidad es buena publicidad. Que nos fumen, dijo, que nos fumen. Que nos fumen y que nos funen. Bueno, ya, pues. Oye, cosa que tengamos más publicidad, sin ninguna funa es mala. Ya, basta. No, ya vos, Pauli, basta. Sácate el celular al tiro. ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Despreocupado? La funa. No, no, no. No, pero ¿qué funa? ¿Has pensado en ese emprendimiento de ser una sicaria de las redes sociales, de matar socialmente a la gente? No, para nada. Matar socialmente. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con la gente que atropellas? ¿Con la gente que hace la funa? Si usted quiere hacer su funa, no, claro, contácteme. No, nada que ver, nada que ver. Ay, Dios, señor. Ay, ay, ay. No, en otro matinal después, hace pocos años atrás, pocos 22, 20. Ya no todos sabemos de quién está hablando, sí, por supuesto. Sí, po. Sí, po. Por ahí, con otro colega y. No y me la gusta leo. Ese, no me gusta ese de otro colega, dale otro con el nombre nomás, qué cosa. Una que animaba con Iván Yutronich. Ya. Y estaba la Leo en la cocina, no sé si se acuerdan de la Leo. Ah, Master de Masterchef. Sí, de Masterchef. Y la Leo estaba haciendo una tortillita española. Y después de Masterchef, la Leo llegó a Punta Arenas. Sí. Ah, oye, pero Pancho, no, la Leo ya con 5 años en Punta Arenas. No tuvo mucho éxito su paso por Masterchef, si terminó acá. Es que no, sí, pues después ella volvió. Volvió. Y volvió a venirse, ¿cachai? Una vida más tranquila, reposada, qué sé yo, tema de cada uno, cosa de ella. Sí, porque, en realidad uno no se mete en ¿qué te importa dónde viva la señora? El tema, bueno, cocina rico, la Leo y todo, ya todo bien, está rico su tortilla española y ya yo así. Aparte, simpática. No, la Leo a mí me encanta, terrible, chora, chistosa, ya, bueno, para echar la talla, personaje. No sabes que no sé, está un poco perdida. Después conversamos de qué fue. Sí, es verdad. De ahí te cuento, de ahí te cuento. Pero el otro día la vi, en ese momento estaba cocinando la Leo, estaba haciendo una tortilla española. Entonces ya la tortilla ya llevaba su rato y ahí uno, es que, oye, yo bailaba con ella, hacíamos todo y ahí, mal porque yo no tengo un tan buen estado físico como para cardio y quedaba como después de 10 minutos de baile ahí, así me había infartado. Sí. ¿Y la Leo también bailaba? ¿Y cómo, terminaba la Leo? No, la Leo. Un poco sudada, pero muchas veces en mejor condición que yo. Ya, tenía buen cardio la Leo. Ya, sí, super. Sí. No, era de temer, de temer. Brava, brava la Leo. Brava. Esa sí que era brava, po. Así es. Patito, afírmate, esa te hubiese dejado ahí en la esquina correteado al tiro. Así, brava, brava. No. Brava, brava. Brava. Buena para tirar las manos. Desmayado, desmayado por ahí. Desmayado. Te hubiera dejado desmayado. Desmayado, sí, lo hubiese dejado desmayado. 100%. No, pero con todo el cariño. Con todo el cariño, con todo el cariño. Ya, y tortillita española y todo. Yo tenía que. Tenía que. Yo me hice la chora. Sí, yo cocino la cuestión. Sí, ¿verdad? No, sí cocino, pero en la tele siempre se me chusean las cosas. Ah, te ponías nerviosa. Que no, los tiempos. Claro. Los tiempos. O haciéndote la chistosa. Sí, también. Sí, haciéndome la chistosa y los tiempos de tele no me acompañan. Claro. Entonces, obvio, ¿sabes? Con la Leo quería dar vuelta a la tortilla. Ya. Cáchatemo. Ah, sí, que esa onda. Esa onda, pues esa onda. Sí, ¿para qué te vas a andar con cosas? Quería dar vuelta a la tortilla y yo la cagá.
No. Que la, se cayó toda la tortilla y me salió porque fue, no fue algo. ¿Se cayó el piso? No, arriba del mesón. Arriba del mesón. Pero más encima que se vio en cámara así todo. Ya, pero todo pasa eso. Para la talla, gracioso. Sí, pero ahí me salió un improperio muy grande porque fue sorpresivo, no fue algo. Entonces fue como, concha tu mamá. Ya. Pero por. Como a las 10 de la mañana, pues entonces ahí la Berta que estaba haciendo la producción, mi ya. querida Berta Hernández, que aprovecho a mandarle un besito gigante que también nos tampoco ve todos los viernes. Ya. Vos no cacháis nada, no sé en qué ciudad vivís. Ya, pero no importa, ya, ya. No, importa. Y no, no porque no ya sé. Era la productora. Pues, entonces la productora, sí, la verdad. No, no sé. No ¡Pili! Se paró así, ¡oh, no! Y yo, perdón. Pero no se veían hace años. No, pues la retó porque le sacó la chucha, la chuchadita, la chuchadita. Enchúfate, enchúfate, enchúfate. Sí, pues me retó porque Chela es chuchadita. Y era sí. formato de la mañana. Ese tipo de cosas, pero bueno, cosas pero que. Pero el día pasa. De la chuchada como que está normalizada, yo creo. Sí, no, yo encuentro que no para tanto. La mañana no tanto. No, ¿no? ¿No? Y la no. mañana depende del formato. Nosotros ahora, sí. por ejemplo, estamos en un formato nocturno. Ya. Perfecto, más relajado. Más claro. me relajo, más oye. Me relajo. Pero en un formato matinal, no, pues Pancho. Claro. Hay momentos y momentos. ¿Tú eres de formato matinal? ¿A ti sí, te sale algún improperio en la mañana? A veces, pero están muy... compuestitas. Sí, sí, más compuestitas. Pero es que era matinal. Sí. Aparte pero que la gente... Es un personaje, es un personaje. Llega a temas serios, de repente la gente hablar, sí. entrevista. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Bueno, pero una vez lo que me pasó fue que estaba... Época festival. Ya, época festival folclórico. No, folclórico en la Patagonia. Ya. Y vino Felipe Avila, ¿te acuerdas cuando vino Felipe Avila al Festival sí. Folclórico de la Patagonia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué año fue ese? No me acuerdo. Uy, hace años ya, pues. Ya. Bueno, cuento corto, esa fue la primera vez que no se transmitió el humor en el Festival Folclórico de la Patagonia. Porque por contrato, él dijo que no podían transmitir, no podían transmitir en la televisión el show. ¿Ya? Entonces yo llego al otro día, no transmitieron en Vena. Yo lo había visto igual porque estábamos haciendo el backstage y todo. Capaz que hasta contigo. No, se cumplió un mes de su muerte. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién estás hablando tú? Pero, ¡ay, pero Pancho, por favor! ¿De quién? ¡Felipe Abello! ¡El humorista! ¡Pero por Felipe Dios, Pancho, me cae! ¡Dios, Dios mío, señora! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí que estamos funados. Ahora sí que ella es funable. El único que habla de Camilo Haga es Carol Dance. Me gusta Camilo Haga. A mí igual me gusta Camilo Haga. Yo lo conocí. Sí lo conocí. También. Yo también. Ya, pero a ver, ¿podemos terminar mi historia? Sí, sí, me dio un poco de pena, Abello, me dio un poco de pena. Bueno, ya, entonces ahora, ya. Ahora sí que no tiene remate esta historia. Puta, la wea, viste que le cagaste la historia, wea. Bueno, cuento corto. Al otro día yo llego al matinal y empezamos a hablar, oye, ¿cómo estuvo el festival? Y yo, sí, bien, lo único que no me gustó, dije yo, es que Felipe Abello no transmitió... su rutina. Su rutina. Y empezaron los llamados telefónicos. Oye, apoyando. Sí, yo encuentro que nada que ver, sí. que cómo, si siempre, toda la vida han transmitido la rutina, los humoristas acá, el público de Punta Arenas, son muy poquitos los que... Bueno, ya, muchos llamados. Ya. Y yo seguía con mi postura y Oscar... no me acuerdo si Oscar. Sí, Oscar me decía no, porque igual el humorista, el show, se quema el show, y daba la explicación como de. Ah, artista. Ya, desde el punto de vista de artista. Sí, desde el punto de vista. No, te prestó ropa a tu colega. Dejándote sola como es tu costumbre. Yo en mi papel de. Oscar haciendo lo suyo. Oscarito. Haciendo lo suyo, dejándote entonces bien sola. Hablamos así, oye, no, que yo encuentro que es lo peor. Y de repente, teléfono. Y yo, aló, me dicen. Mentira, digo, que te llamó Felipe Abello, concha su madre. Y me dice, yo le digo, aló, ¿con quién hablo? ¿Con Felipe Abello? No. ¡Ay, el pececillo! ¡Qué maravilla, man! Y yo así, y Oscar me mira así, y yo le dije, ¿viste? No, mentira. Mentira, porque tengo su número guardado. Y yo le digo, mentira, ¿cómo va a estar? Sí, estoy acá en el Hotel Dreams y estoy viendo que ustedes están diciendo y reclamando de que no, que la rutina, que... Y yo así. Y ahí Oscar mirándote con cara de, ¿viste, Paulina? No. ¿Viste? Y yo tuve que seguir. Tú te estabas funando el pobre Felipe Abello. La reina de la funa. Y yo tuve que seguir con la postura. Tuve que seguir con mi postura. Sí, ¿cómo me iba a cambiar de postura? Sí, entonces yo le dije, es que yo encuentro que nada que ver que tú hayas realizado eso, que nosotros... ¿Pero ya no pasó al backstage contigo? No. ¿Después? No, tampoco. A lo divo se fue.
fue nomás. Po. No. A los vivos. A los vivos. No. Te juro por Dios. Entonces yo tuve que seguir. Yo creo que eso fue lo que te dio rabia. Eso fue lo que te dio rabia. A los vivos, el weón. A los vivos, no. Bueno, ya la cosa es que, claro, me empezó a decir y a explicar lo que pasa. Es que mi show yo lo estoy preparando para el resto del país y se quema si es que yo salgo al aire. Ya, bueno, no importa. Igual tengo todo grabado. Esto con mi celular, le dije yo. Te voy a funarte en una mañana en familia. Y voy a estar vendiendo los CD acá afuera. A 2 lucas. Y te voy a cagarte. Así que sí, pero te juro por Dios. Te ay, juro pero él en serio, súper caballero, te dio toda la explicación. Me dio toda la explicación, y todo. No, pero tiene razón. Me llamó y todo. O sea, sí, pues tenía razón. Sí. Respecto al humor, se puede llegar pero a entender. Pero lo que sí tiene razón es que una lata para la pero gente para la en su gente, casa. Sí, puede ver. Sí, o sea, todos conocemos el argumento, efectivamente, para la gente que no es de la región. Y era la primera vez que pasaba, entonces era como. A ti te calentó que no fue al backstage. Eso fue lo que te enojaste, vos. Que no fue al backstage. No, para nada, si yo amo a Felipe Cabello, me encanta. Y lo encuentro seco. Es un seco. Sí. Me encanta y todo. Bueno, y entonces, ¿qué te dijo? Y eso, pues me dio la explicación y me dijo, ya. Y yo le dije, igual voy a estar. Y tú, intransigente, como siempre. No, me tuve que seguir en mi papel, en mi rol, en mi rol, en mi rol. Tuviste que seguir. Por suerte que no le intentaste atropellar. Entonces me dice, ya, chao, que se me va el avión, algo así, pum. Y me corta y le digo, igual voy a vender los CD fuera del canal. Mente. Con la rutina. Felipe ahí no sabía con qué se estaba metiendo. Con la reina la funa que huesca. No sabía, la reina la funa de Punta Arenas. Con las sicarias de las redes sociales. Con la sicaria de Facebook. La sicaria del Instagram. Te lo juro por Dios. Ay, ay, ay. Oye, chiquillos, tengo un tremendo dato que contarles. Así es. Porque Inmobiliaria Dobson está en Santiago, la capital de nuestro país. Y atentos a todos, porque si tú andas en busca de un arriendo o compra en la capital, también en Punta Arenas, por supuesto, en Magallanes, o necesitas vender también, tenemos la solución para ti. Inmobiliaria Dobson, una empresa familiar de magallánicos orientados en hacer que tus sueños se hagan realidad. Contáctanos vía WhatsApp, a través de redes sociales o a través de nuestra página web www.inmobiliariadobson.cl. ¡Fuerte el aplauso! Ay, ay, ay. Fuerza nomás para lo que se viene. Quedan 500 nudos, millas de mar para seguir con este barco. Ah, ya, pero basta. Tenemos que despedir. Sí. ¿Tenemos que despedir? Despídese. Ah, hay que despedir. Ya. Oye, me faltó una, pues con la B de Vendehumo. Así me dijeron. Oh. Está buena, está buena. Está buena, me gustó, me gustó esa. Esa está buena. ¿Ah? Estuvimos bien ácidos en cuanto a. Sí, basta. Pero es que, ya capaz que este sea no el más visto. No, pero pedimos, capaz que este sí que sea el más visto. Para nada hoy día. No, es que yo ya me liberé, ando despreocupada. Voy a buscar, voy a buscar. Ya, ese nos vamos. Ya nos están echando ya. Nos vemos. Besitos. Ya, nos vemos. Próximo viernes. Muy bien. Chao.